La Federación Española de Pelota, el Real Club Náutico de Tenerife y la Liga Sports les ofrecen este partido. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes desde las instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife, donde les saludamos en una calurosa tarde en Santa Cruz de Tenerife, la isla, para contarles lo que ha sucedido y lo que va a suceder en este segundo día de competición del décimo campeonato del mundo sub-22 de frontenis y paleta goma frontón de 30 metros, que comenzó. Al derrotar su primera jornada de competición. En nada, a partir de las 6 de la tarde empezaremos a narrarles, y lo verán en directo, el España-Estados Unidos de paleta goma femenina, para continuar después con el mismo enfrentamiento, pero en frontenis también, en categoría femenina, y cerrar a partir de las 8 de la tarde noche con el frontenis masculino y el encuentro entre España y Chile. Nos van a acompañar los comentarios Jorge Reigosa y David Calimano, jugadores de frontenis de paleta goma y además campeones de España en categorías inferiores. Se va a proceder a la presentación de las primeras chicas que van a competir de España y Estados Unidos. Titular Lidia Simón en el combinado nacional español. Maider Ardanaz, que estará como reserva por parte de Estados Unidos, lo hará. Jugará Laura Saldumbide y como suplente María Paula Tarín, con el arbitraje principal de Sabrina Sánchez de Cuba y auxiliar Tomás Gómez. Va a dar comienzo este partido de paleta goma en categoría femenina y tendremos tiempo a lo largo de esta larga jornada también para resumirles lo que ha pasado esta mañana, en la que también en el Círculo de la Amistad 12 de enero ha comenzado la competición. Dos instalaciones, Real Club Náutico de Tenerife y también el Círculo de la Amistad 12 de enero. Se procede a la presentación de este encuentro. Se va a proceder ahora al sorteo del saque. Saludamos a Jorge Reigosa, que también estuvo la jornada de ayer con ese primer partido en categoría masculina pelota paleta goma de la selección española, y hoy interviene la categoría femenina. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alex. Bueno, vamos a vivir una nueva jornada apasionante con la selección española y a ver si hace buenos los pronósticos Lidia Simón y se impone a Laura Saldumbide. Sí, bueno, creo que también va a ser un partido igualado, un poco más igualado quizás que el que tuvimos ayer. Partidos femeninos quizás son un poco más impredecibles y bueno, esperemos que Lidia suelte rápido los nervios de los partidos iniciales y sepa mandar desde primeros momentos. Al servicio irá el primer servicio del juego, Estados Unidos. Aprovechamos también para saludar a David Calimano. David, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Jorge. Encantado. Lo primero, un placer que me hayan invitado a este magnífico evento de retransmisión, y lo primero importante es ver un partido completamente competitivo en el que esperemos que la española pues pueda conseguir la victoria sin tanto esfuerzo, digamos, para que se conserve su físico para las siguientes rondas. El primer punto que cayó del lado de Lidia Simón, el error de Laura Saldumbide, vence España 1-0. Muy bueno, ahora también ahí la pilló al contrapié Laura Saldumbide, el segundo que cae del lado de Lidia.
Muy bien, Lidia, ha empezado muy bien, como te comentaba, esperábamos que comenzara fuerte y así ha sido. Y bueno, a ver si podemos seguir con esta buena racha inicial. Otro error ahora de la americana, ha empezado muy descentrada, 3-0 en el marcador para el combinado español. Sí, bueno, podemos observar cómo la jugadora americana domina los dos brazos bien, utiliza solo uno para darle de ambos lados y en contraposición, ¿no?, con el revés que tiene Lidia, que utiliza las dos manos. De momento, muy buen inicio de Lidia y a ver si continúa así. Al servicio, la jugadora española. Saque largo, no la deja caer, nuevo error, muy similar al anterior. David está fuera de partido, de momento no ha empezado fina Laura Saldumbide. Parece que Lidia está haciendo muy buenos saques, lo que le está permitiendo llevarse los puntos fácilmente al inicio del encuentro, y eso siempre es una muy buena noticia para nosotros. Ahora vemos cómo ha intentado restar con el brazo derecho, ya que con el zurdo no estaba teniendo buen inicio. Intenta tomar la iniciativa la americana. Llega bien Lidia para responder. Y otra vez que la bola se queda. Nuevo punto. Es el quinto, 5-0. Vemos cómo el técnico español le pide a Lidia que respire para que pueda iniciar con buen saque este punto. Esa fue muy buena de la americana. Llegó para corregir Lidia Simón. Toma la iniciativa Saldumbide y anota su primer punto. No se lo esperaba, ahí quizá Lidia, y le hizo correr. No, igual la carrera le pasó factura. Intentó practicar un doble de revés que no pudo conseguir. Primer punto para la americana. A ver qué tal le sienta y si es capaz de acercarse a la jugadora española. Muy importante volver a recuperar el saque cuanto antes, ya que Lidia tiene un gran golpe. Le va al servicio a Estados Unidos. Nuevo punto. Sí, bueno, como decía el compañero David, es importante empezar sacando y comenzar con la iniciativa del punto. Es el segundo punto de la jugadora americana, 5-2 en este primer juego. Responde Lidia a la doble de Laura Saldumbine, se la ha devuelto bien, recupera. Como decías, David, era importante sacar del servicio a la jugadora americana. Sí, bueno, vemos que la derecha de Lidia sacando es un golpe bastante, bastante fuerte que está dominando por encima de sus rivales y es muy importante, como estamos viendo ahora mismo, ese saque ajustado que en este caso vuelve a ser el punto. Por eso decíamos que es tan importante que siga haciendo los puntos para que no pierda el saque. Es el séptimo de la jugadora americana, de la jugadora española, perdón. 7-2 en el tanteador de este primer juego. Desde el fondo, Lidia Simón, que trata de dominar. Pues esa es buena, ha entrado. Puntazo, desde el fondo de la pista. Con esa doble para poner su punto número 8 en este primer juego. 8-2. Ahora se le va fuera la doble a la jugadora americana, que está jugando absolutamente, parece, sin falta de confianza. Sí, Lidia está dominando muy bien el tempo del partido, está jugando bien en la parte delantera y la parte trasera de la pista. Aparte que ella en la modalidad olímpica juega atrás y bueno, eso lo hemos visto que la ha dominado bien y ha atacado bien desde la parte trasera de la pista. Muy dubitativa la jugadora americana y veremos si se acerca en este set, pero está la cosa complicada. 9-2 en este primer set para Lidia Simón ante la jugadora americana. Ha tenido que solicitar tiempo muerto el técnico estadounidense. Recordemos que ha empezado ya la competición en paleta goma femenino esta mañana. Aquí mismo la cancha del Real Club Náutico de Tenerife, la selección de México ganó a Perú 2-0. Argentina hizo lo propio también con Cuba con ese 2-0. También el mismo marcador en el Francia-Chile. 2-0 los primeros encuentros de paleta goma femenino.
Hoy en el Real Club Náutico de Tenerife mucho que corregir, David, para la Americana. Tiene que aprovechar este tiempo muerto. Sí, bueno, estamos viendo como decía Alex, en estos momentos la Americana no está teniendo esa confianza de los golpes y precisamente como hemos visto en el último punto está teniendo la tendencia ya de jugarse la bola más rápido, intentar jugar el doble en los dos, tres primeros golpes, ya que está viendo que en un partido donde la bola normalmente Lidia está intentando jugar en fondo de cancha, la Americana no está sabiendo responder con esa izquierda a un golpe solo, como nos decía Jorge antes. Y entonces, pues, tiene la necesidad de intentar jugarse la bola lo más rápido posible. Al servicio de nuevo Lidia. Ha acabado ya ese tiempo muerto. La pone muy larga. Bueno, se la ha tragado ahí la jugadora americana que buscaba una reacción que no ha llegado. Sí, bueno, Lidia está atacando muy bien en saque la zurda de la jugadora americana y no está sabiendo responder por ese lado. Y veremos si sigue aprovechando, ¿no?, ese error. Ahí otra vez. Insiste una otra vez Lidia. Sabe que por ahí está el partido que... Y por la vía rápida, además. Sí, le está costando mucho defender esas bolas pegadas a la pared. Lidia está sacando muy bien. Y ahora con el brazo derecho sí ha sabido restar ese saque. Ahora le tiene que dar de nuevo de revés. Lo hace mejor Laura Saldumbide. La deja pasar. Y se le escapa a la jugadora española. Es el punto número 3 para Estados Unidos. 11 lleva España en este primer set, en este primer juego. Recupera servicio Laura Saldumbide. Bueno, vemos claramente cómo Lidia tiene claro cuál es el partido que tiene que hacer. Tiene que estarle aguantando en el fondo de la pista. Tiene que esperar el fallo del rival. Y bueno, en principio no estamos viendo ningún problema en esta parte de la pista. Veremos si mantiene su juego. Otra vez se le vuelve a quedar muy abajo a la jugadora americana. Es el punto número 12 para Lidia Simón, el punto número 12. Intentaba resolver la jugadora americana el punto por la vía rápida, pero no está sabiendo hacerlo, ¿no? Como bien comentaba David, le interesa hacer el partido de menos golpes posibles, pero si no le entran esas bolas lo va a tener muy complicado hoy. La vemos ahí en la imagen a la americana que no encuentra respuesta. Está apoyada en la pared de rebote, esperando el servicio de España. Otra mala. Muy bien Lidia al saque, sacando muy segura. Estuvo entrenándolos bien antes de empezar el partido y parece que le han servido. 13-3 en este primer juego para Lidia Simón. Quiere llevarse rápido este primer juego la jugadora española. Otro absolutamente igual, insiste una y otra vez con la misma jugada. Sí, se bueno. Desespera Laura Saldumbide. Sigue muy bien Lidia. Ahora vamos a ver si consigue rápidamente cerrar el set y descansar. Ahí está. Se queda corto el resto de Laura Saldumbide. Se adjudica el primer juego, el primer set. Por la vía rápida, la española Lidia Simón, 15-3. Un primer set bastante cortito que hemos visto cómo se ha resuelto prácticamente el 80 de los puntos debido al servicio de Lidia, al gran servicio que parece que lo tiene bastante entrenado. Sabe dónde tiene que atacarle a la rival, sabe cuál es su fallo, sabe que en la izquierda por la pared no se está viendo cómoda. Entonces, blanco y en bandeja, tenemos que atacar ahí. Por la vía rápida y con un juego fácil. Parece que muy trabajado, muy estudiado a la rival. Vamos a atacarle a su resto y prácticamente todos han caído por ahí. Sí, bueno, la verdad que un set bastante corto para lo que esperaba. No ha puesto prácticamente oposición la jugadora americana y veremos si en este segundo set sale con mejor cara y es capaz de plantearle un set más complicado a Lidia. A ver qué solución busca el cuadro norteamericano, porque se le ha ido por mucho este primer set. Y decíamos que la competición ya se había iniciado en paleta goma femenino. Hemos hecho un resumen de los resultados de esta jornada matinal. En el Real Club Náutico de Tenerife también ha comenzado el frontenis en categoría femenina. México se llevó en dos sets 2-0 el partido ante Perú, 15-8 y 15-13. Cuba hizo lo propio, Cuba 2, Argentina 1, 9-15. Ganaron las argentinas el primero, 15-8. Y 10-4 en el tercero se impuso Cuba para sumar esa primera victoria. Y esta misma tarde, antes de este partido entre España y Estados Unidos que le estamos ofreciendo en directo,
Francia, no sin problemas, también ha derrotado a Chile 2-1, 15-10, 10-15 y 10-2. Sí, bueno, podemos ver cómo México es, de momento ha iniciado muy bien el Mundial, haciendo valer su situación de campeona, ¿no? En el anterior Mundial Sub-22 fue capaz de ganarlo prácticamente todo. Arrasaron en Palencia y veremos si esta edición son capaces de repetirlo o si les va a costar un poco más. Todo el mundo lo está esperando, ¿no, David? Se habla de España-México, que tiene que ser el enfrentamiento culmen. Es el clásico de todos estos años, ¿no? Desde pequeñito siempre hemos visto esas finales, es cuando más nos apasiona. Los españoles aprenden de los mexicanos aprenden de los españoles, entonces siempre es un partido que se retroalimenta y a la gente le gusta. Veremos si podemos verlo repetido en este caso. Pues se va a iniciar ya el segundo juego, al saque España, al saque Lidia Simón. Un poquito más cómoda ahora la americana con su derecha, pero esa se le marcha afuera. El primer punto otra vez para Lidia. Sí, intentaba Lidia una rebanada que no le ha salido del todo. Le ha dejado la bola franca a la jugadora americana, pero no ha sido capaz de responderle y le regala el punto a Lidia. Muy cómoda en el servicio la jugadora española. Y otro revés que se le marcha. A la lona se le marcha la publicidad. Bueno, es el viendo, segundo 2-0. Estamos viendo como después de estos puntos claramente la táctica de la estadounidense viene por jugarse las bolas, hacer los puntos rápidos como comentábamos en el primer set. Ahora ni siquiera le da la bola, no la puede responder, no la puede devolver, es el tercero, 3-0. Así que debemos estar atentos a Lidia, Lidia debe estar atenta a las bolas que le caen por delante de la pista. Esa le ha entrado a la jugadora americana, sigue viva la bola. Y ella, la malla, no puede hacer absolutamente nada, es el 4-0 para Lidia Simón. Ahora vemos cómo es Lidia la que sí se juega esta bola, se ha visto bastante cómoda, se ha visto con espacio y no ha dudado. Resta con su derecha Laura Saldumbide, buscando la doble igual que antes Lidia, es así que puede responder la americana. Bien, estuvo ahí en la corta para sumar su primer punto en este juego para poner el 4-1. Ahora sí estuvo más rápida de piernas. Sí, bueno, le dejó la bola ahí cortita a Lidia y no fue capaz de llegar ya que estaba en la profundidad de la pista y bueno, primer punto para la jugadora americana. 4-1 en este segundo juego a favor de España. Justo como siendo Lidia tiene que estar atenta al principio de la pista para todas esas pelotas que se van a quedar cortas por parte de la estadounidense ya que los restos no le están llegando con demasiada fuerza a la pared. Servicio Estados Unidos. El resto potente de Lidia. No, y ahí se le ha marchado muy arriba. Recupera servicio España con el 5-1. Sí, bueno, la jugadora estadounidense no está sabiendo centrarse, no está sabiendo meter esas bolas un poco más sencillas y tiene que empezar por ahí rápidamente si quiere tener alguna oportunidad de llevarse este segundo set. Que se está decantando como el primero, muy favorable a la selección española. De nuevo quiere castigar al revés Lidia. Y de nuevo saca petróleo y da la sensación, Jorge, de que a Lidia le basta prácticamente con los fallos de la americana. Sí, mientras ella no tenga mucho error va a ser suficiente y bueno, estamos viendo que está... Mira, ahí comentaba David, muy bueno, Me comentaba David que tiene que estar atenta porque los restos no le estaban llegando bien fuertes y claro, y se le caen esas bolas y si está... en la parte de atrás de la pista le va a ser muy complicado llegar, pero bueno. Al servicio Estados Unidos con ese marcador, ese tanteador de 6-2 en el segundo juego. Y esa la pide la americana. Bolón que ha metido Lidia. Sí, daba la sensación de que era buena. Bolón que ha metido Lidia desde el 8, gran rebanada, como te comentaba antes, Aleix. En la modalidad de frontenis olímpico juega detrás y bueno, y tiene ese golpe bastante medido. Esa tampoco puede llegar, igual que la anterior, el punto número 8 que cae del lado de Lidia, que lo está haciendo muy fácil. Sí, gran rebanada otra vez, está muy centrada Lidia y está sabiendo llevar bien el partido, no confiarse e intentar cerrarlo cuanto antes. El primero cayó del lado de Lidia por 15-3, en este segundo 8-2. La espera Lidia para volver a hacer la misma jugada una y otra vez. La misma jugada, suficiente. Sabe llevar el partido donde quiere, la bola donde quiere.
se le queda corto al resto de la jugadora americana y sabe practicar esa rabanada perfectamente de derecha. Muy bien, Lidia. Está muy centrada y la vemos muy bien. Bueno, eso ha sido muy buena ahora de Laura Saldumbido, que buscó la doble, ahí no pudo llegar, no podía llegar nunca Lidia. Bueno, vemos cómo se le cae otra bola a la estadounidense delante, esta vez la ha ajustado un poco más con intención, pero tenemos que estar atentos a esas bolas delante y tenemos que estar atentos a cualquier golpe de la estadounidense porque la bola de ahora mismo puede ir casi para cualquier lado. Se lesionó el español, le comentaba Lidia, que lo recuperara cuanto antes y que no pasaba nada. Hay renta y esperemos que acabe cuanto antes. Al servicio Estados Unidos con ese 9-3. Ahora se le marcha fuera. Otra vez el golpeo de revés de la jugadora americana. Otro error prácticamente no forzado. Así es muy complicado pelear un partido. Pero bueno, Lidia está demostrando también tener mucho nivel. Ataca de nuevo a la misma. Ahora sí se sabe colocar la jugadora americana Laura Saldumbide. Bueno, y responde Lidia también buscando el resto. Ahora la ha entrado. Sí, se le vuelve a caer la bola. Como hemos comentado, esos van a ser los puntos que pueden llegar por parte de Estados Unidos, ¿no? Esas bolas que le da forzada a la jugadora americana y al final se le acaban cayendo en la parte delantera de la pista y la que es imposible llegar para Lidia. 10-4, ha recuperado saque Laura Saldumbide. En este segundo juego. Ahora está bien metida en cancha la jugadora americana, pero bueno, ahí se le ha marchado por su revés. Parecía que estaba mejor colocada, pero no ha podido devolver el golpe. Y ahí tiempo muerto también, David, de Estados Unidos, lo vuelve a pedir con 11-4 en el marcador. Bueno, un poquito de respiro para la jugadora americana. Es muy normal pedir un tiempo cuando nos han hecho un par de puntos en contra seguidos. Necesitamos respirar, necesitamos volver un poco a replantear los puntos que vienen por delante para, obviamente, no cometer ningún fallo y que no se nos pueda escapar el partido de ninguna manera. Vemos cómo en este segundo set también Lidia está optando más un poco por mover la bola, por desplazarla a la doble pared. Intentar mover un poco más a la jugadora estadounidense. Veíamos como el primero sí le estaba atacando más por la pared, más atrás, pero ahora parece que se está soltando y está practicando el golpe. Esperemos que para esta futura ronda. De momento muy cerca este primer partido para Lidia Simón, el primer partido para España contra la jugadora americana y en apenas 22 minutos de juego que llega. Sí, bueno, como te comentaba ayer con Gustavo Leis, va a ser importante que estos partidos en los que sé favorito, pues intenten resolver lo antes posible para no cargar tanto las piernas y poder llegar mejor a las últimas rondas, ¿no? Entonces es importante que Lidia cierre esto cuanto antes y descanse para mañana estar ya bien y preparada para jugar otra vez. Se va a reanudar el partido con servicio para España, con servicio para Lidia Simón. Al segundo servicio, primero no fue bueno. Y también comentarte, Aleix, que bueno, es el primer Mundial Sub-22 en que las chicas juegan individuales también. Pues parece que Lidia lo lleva haciendo toda la vida. Desde luego. Otra doble, a esa no podía llegar tampoco. Laura Saldumbide se coloca con el punto número 12 en el marcador de la selección española. Puntitos son ahora mismo los que nos quedan, así que vamos a intentar hacer los puntos bien, con cabeza y sin estar regalando fallos. Saque y otro más. Saque directo que ha entrado ahora mismo, directo de rebote, que ha descolocado prácticamente a la rival, que estaba acostumbrada a encontrar un saque que llegaba más al rebote y se quedaba casi estancado ahí, ¿no? A dos puntos de hacerse con el partido y a pensar en la jornada de mañana. Allá va Lidia Simón. Ah, ese no puede llegar tampoco nunca. No, ha sido segundo servicio. La dejó pasar Laura. Sí, está apurando mucho Lidia. Está apurando mucho Lidia al saque.
Y se está acercando ya ese primer partido. Estamos viendo también que Lidia figura como reserva para el siguiente partido, para el de frontenis femenino. España que va a repetir rival, Estados Unidos. 13-5. Un poquito de respiro para Laura Saldumbide. Sí, bueno, vemos como siempre que inicia el saque, respira mucho, va hasta el fondo de la pista y vuelve hasta la línea de saque, visto que no está nada cómodo. Ahora se le marcha afuera, va a ser punto de partido ahora para España. Y la sensación también de que la jugadora americana no está sabiendo calcular bien dónde tiene que posicionarse para golpear la bola. Para no, Lidia está muy bien, está golpeando muy bien y se le está complicando mucho a la jugadora norteamericana. Que tiene que restar con la derecha, va a llegar Lidia con esa doble, se le va a quedar alta y ya está. El juego, el punto, el partido por la vía rápida con este 15-5, 15-3 en el primer set. Y el partido que cae del lado español, como decíamos, por la vía rápida. Fácil, sí, bueno, para Lidia Simón. Era importante cerrar este partido cuanto antes. Muy bien Lidia, creo que ha cogido mucha confianza, ha estado muy bien de golpes. Y bueno, me ha gustado mucho la actitud que ha tenido, porque a pesar de que ha ido siempre holgadamente en el marcador, ha estado muy centrada, no le ha hecho ninguna gracia perder alguno de esos puntos que quizás no importaban tanto debido a la gran renta que tenía. Así que muy bien la jugadora española y felicitarla por su gran partido. Pues la victoria que cae del lado de Lidia Simón ante Laura Saldumbide. España que derrota a Estados Unidos en paleta goma femenino 2-0. ¿Qué resumen podemos hacer del partido? ¿Ha sido cómodo, quizá más de lo esperado, David? Yo creo que este partido se ha resuelto, como antes dijimos, prácticamente con la alternancia de saque de Lidia entre un saque plano hasta el fondo que cogía la pared lateral y entre un saque cortado que se quedaba más bien en el fondo de la pista. Vemos como la americana no ha sabido responder bien a ese resto, no ha sabido ejecutar el golpe a la perfección por arriba cuando se le pegaba a la pared, y eso ha condicionado bastante pues prácticamente casi todos los puntos del partido. Y también sirve un poco para no castigarse, para no desgastarse demasiado, Jorge, pensando en Chile. Espera mañana Chile y bueno, también es conveniente no agotarse. Sí, bueno, mañana suponemos que será un partido un poco más parejo y bueno, eso, Lidia tenía que descansar lo antes posible y gran partido. Ya van a comenzar a calentar las jugadoras de Olímpico Femenino. Sí, señor, porque a las 7 está previsto que dé comienzo ese encuentro otra vez. Repiten España y Estados Unidos en frontenis en categoría femenina con la pareja Lucía Pérez como delantera, Ingrid Ruiz como zaguera y reservas María Rodríguez y la propia Lidia Simón. Es la alineación de la selección española para el choque que está previsto que empiece a las 7 de la tarde entre España y Estados Unidos. Nos vamos con Sebastián Cutillas, que ya tenemos protagonistas en este pospartido. Así es, Aleix, estamos con las protagonistas del encuentro que acaba de finalizar entre España y Estados Unidos. Lidia Simón y Laura Saldumbide, comenzamos con la ganadora. Con Lidia, enhorabuena. ¿Cuáles son tus impresiones por el partido? Muchas gracias. Estaba al principio, antes de entrar, un poco nerviosa porque el primer partido siempre es costoso, coger la cancha, tampoco conocía a la rival, no la había visto en otro mundial. Y son sensaciones, al final es un campeonato del mundo y tienes esa cosilla ahí, tienes la grada también a tu favor, que eso ayuda. Y bien, ahora seguir cogiendo partido a partido más sensaciones para poder llegar lo más lejos posible. Se te ha visto muy cómoda a medida que avanzaba el partido y bueno, forzando errores de tu rival, aprovechando muy bien tu saque y dominando el partido de principio a fin. Sí, yo sabía que con el saque tenía que aprovechar, estaba sacando bien, la estaba poniendo justo en el punto donde quería ponerlo y luego ya en el calentamiento me he sentido cómoda, estaba empalando bien la pelota, entonces ya he entrado con confianza al partido. Muy bien, gracias. Laura, what's your impressions after your first match here in Tenerife in the Mundial? That was very cool. She's playing very well. And I was nervous, but that's okay. I'm happy to be there. You feel confident in the second leg of the match? You feel more comfortable and with some shots nice? Yeah, I feel more comfortable, but that was very hard because she's playing very good and I did my best.
Bueno, pues las impresiones de Lidia y de Laura. ¿Quién nos ha comentado ahora al final que Lidia ha estado muy bien, que ha sido imposible de superar y que aún con la contundencia del resultado, pues está feliz por su experiencia y por haber participado aquí en Tenerife en esta primera jornada del Campeonato del Mundo de Frontenis Sub-22 en la modalidad de paleta goma femenina? Bueno, pues eran las voces de las protagonistas, de Lidia Simón, de Laura Saldomide, la española, la americana, con ese marcador de 2 sets, 2-0 para España en esta primera jornada de competición en la paleta goma femenina y calentando ya tanto España como Estados Unidos la pareja de frontenis femenino, partido que se va a adelantar a su horario previsto además porque el primero fue bastante pronto. Cambiamos de deporte, no cambiamos de selecciones, David. Vamos a ver lo que nos espera este partido de frontenis. Bueno, sí, más que deporte, modalidad, digamos. Y bueno, la modalidad olímpica es una modalidad mucho más rápida. Son 4 las participantes que están en este caso, en vez de 2, se juega por pareja. Y vuelta a ver el enfrentamiento entre España y Estados Unidos. Como decía Leis, la jugadora Lidia se queda en la cancha como suplente, en este caso, de la selección española. Y entran otras 2 compañeras de ellas para ver si podemos volver a derrotar a Estados Unidos. Recordemos que la pareja la conforman Lucía Pérez e Ingrid Ruiz. Delantera Lucía Pérez, zaguera Ingrid Ruiz. Y como reservas estarán la propia Lidia Simón y María Rodríguez. ¿Qué podemos comentar de nuestras jugadoras? Bueno, Lucía Pérez estuvo también en la última preselección del Mundial Sub-22. Al final se quedó en el último corte y no pudo ir. Pero bueno, en este Mundial se lo ha preparado muy bien. Además, Ingrid también ha estado entrenando en esta misma cancha todo el año. Aunque jugadoras procedentes de Murcia este año ha estado aquí entrenando con Lucía. Yo creo que se conocen muy bien, son muy sólidas. Y esperemos también que puedan conseguir una victoria solvente. Seguimos viendo a las jugadoras calentando para este siguiente compromiso frontenis femenino en el Real Club Náutico de Tenerife. En este segundo día de competición, primera jornada, con otro gran ambiente en las instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife. Recuerden que también ha comenzado la competición en el Círculo de la Amistad 12 de enero. Son las 2 instalaciones, las 2 sedes de este 10º Campeonato del Mundo Sub-22. Frontenis y paleta goma, la selección norteamericana que va a formar como delantera Nicole Iniestra. Como zaguera, María Paula Tarini. Suplente va a ser Laura Saldomide, la jugadora precisamente que acaba de disputar y ceder ante Lidia Simón en la modalidad de paleta goma. Árbitro principal, la mexicana Elizabeth Lascurain. Árbitro asistente, Israel Pinto. Van a ser los protagonistas que en breve, cuando termine este calentamiento. Sí, bueno, recordemos que la jueza principal en este caso nunca puede ser de la misma nacionalidad de los equipos de los que van a jugar y el juez asistente sí, en este caso es español. En frontenis femenino recuerden que ya se ha iniciado la competición. México derrotó 2-0 a Perú, 15-8, 15-13. Cuba derrotó 2-1 a Argentina, 9-15, 15-8, 10-14. Ahora, como decimos, es turno para España y Estados Unidos en frontenis femenino. También se disputó aquí en el Real Club Náutico de Tenerife antes de este encuentro. El partido entre Francia y Chile cayó del lado de las francesas 2-1, 15-10, 10-15 y 10-2. Eso todo en categoría femenina. En masculina también ha comenzado a desarrollarse la competición en frontenis. México derrotó por la vía rápida esta mañana a Argentina 2-0, 15-1 y 15-6. Francia derrotó a Cuba 15-8, 15-5 y Perú también 2-0 derrotó a Costa Rica
15-4 y 15-2. Resultado, salvo ese México-Perú en el que Perú sí que plantó cara al combinado azteca, y ese 2-1 de Cuba-Argentina han sido los más igualados. Un partido que obviamente, David, se presume que sea más largo, el primero que hemos visto en paleta. Sí, bueno, estos puntos, al haber cuatro jugadoras cubriendo la cancha, suponemos que estos puntos son un poco más duraderos, son un poco más técnicos también, hay que buscar mejor el hueco, es esencial poner la bola en el momento un poco más, en el lugar un poco más preciso. También quería destacar, vemos a Javier Pinto como seleccionador, la labor que hace, ya que lo hemos visto dirigir el partido de la modalidad paleta goma, al igual que la de la modalidad olímpica. Por lo tanto, está al mando de estas dos selecciones femeninas y se queda en la cancha. Pues el partido está a punto ya de comenzar, ha finalizado el calentamiento. El árbitro principal, Elizabeth Lascurain, manda a las jugadoras ya hacia la presentación de ambos combinados nacionales. Se va a proceder a las presentaciones tanto de España como de Estados Unidos, que van a cerrar esta primera jornada de competición en frontenis femenino aquí en el Real Club Náutico de Tenerife. Pues han sido presentadas ya las cuatro protagonistas. Recuerden que además las suplentes, María Rodríguez, Lidia Simón en el combinado español, Laura Saldumbide, que lo hará por las norteamericanas. España vestirá de rojo, las americanas lo harán de blanco en este encuentro de frontenis femenino. Bueno, veremos qué tal comienza España, ya que los partidos que hemos visto, tanto Gustavo Vidal como Lidia Simón, ya habían jugado antes internacionalmente con la selección española. Sin embargo, estas dos chicas no han tenido la oportunidad, y vamos a ver si no les pesan los nervios iniciales de debutar con la selección española. Lucía lleva jugando aquí desde los 2 añitos, conoce la pista esta mejor que nadie, creo yo, en este Mundial, y eso también creo que va a ser un factor importante. Y como comentaba antes, pues bueno, Ingrid Ruiz lleva todo el año entrenando aquí, así que esperemos que sepan iniciar bien, ya que conocen la cancha mejor que las jugadoras americanas. Las dos jugadoras del Real Club Náutico de Tenerife. Sirve en este primer punto España. Bien desde atrás, bien desde zaguero Ingrid Ruiz para sumar el primer punto del combinado nacional. Bueno, ha tocado justo la pelota en el vértice de la pared con el suelo, por lo tanto, una pelota bastante difícil de coger. Nos llevamos el primer punto. La dejaba corta en el servicio de España. Y ahora la tira fuera la americana, pero va a repetir. Se le estorbó
Nicole Iniestra, por lo tanto se va a repetir el punto, lo otorga así la colegiada del partido. Ahora se le ha quedado corta a la jugadora americana desde atrás, es el segundo punto de España. Bola muy ajustadita por la pared, buscando el revés de la zaguera estadounidense, que no ha podido devolverla. Sigue sacando Lucía Pérez. Ahora se resbala la jugadora americana. Después se puede haber hecho daño. Sí, se ha dado un buen golpe. Esperemos que no sea nada. Nicole Iniestra se preocupaba, se interesaba por ella Lucía Pérez. En ese resto que no pudo devolverse, resbaló. Es el número 3, punto número 3 para España. Seguirá sacando Lucía Pérez. Desde el zaguero, María Paula Tarini. Gran tanto. El servicio a España. Gran tanto de la jugadora americana. Golpe duro de derecha desde atrás a la zona de la media pista y no ha podido llegar ninguna de las dos jugadoras españolas. El servicio Nicole Iniestra. Bueno, ese punto, qué bueno. La pared de rebote. Le ha durado poco el servicio al combinado norteamericano. Volverá a sacar Lucía Pérez con el 4-1. Sí, bueno, no calculo ahora bien la salida del rebote. Y bueno, vimos cómo la jugadora americana ha sacado ahora recto. No ha hecho el saque rodado como está haciendo Lucía. Presumiblemente porque no querrá que le ataque de aire la jugadora española. Intercambio entre las zagueras de Ingrid Ruiz y María Paula Tarini. Ahora esa bola que va a entrar y se le va a marchar fuera a María Paula Tarini. Reacción, estuvo muy hábil ahí Lucía Pérez. Sí, bueno, otro error no forzado en una bola que prácticamente venía tocada y no ha sido capaz la jugadora americana de... Bueno, pues al parecer sí fue mala Lucía. 4-2. 4-2. Se le queda corto el saque a la jugadora americana y el seleccionador le pedía que se tomara su tiempo para sacar, ya que la vemos un poquito ansiosa. Es el quinto punto para España con esa bola que se le quedó corta en el servicio a Estados Unidos. Ahí no podía llegar desde atrás María Paula Tarini. Es el 6-2 para España. Muy difícil siempre debutar en un mundial, más sub-22, siendo joven delante de tu gente. Me parece que los nervios se van hiriendo poco a poco. Bueno, se la encontró encima. Sigan. Y esa bola que se marcha ahora de la zaguera estadounidense no logra que entre. Aún así Lucía estaba en su posición y estaba cubriendo el golpe. La vio bien Lucía Pérez. Y esa se queda la chapa. Sí, bueno, estamos viendo como en estos primeros 10 puntos a la selección española no le ha hecho falta prácticamente jugarse ninguna bola. Ha sido suficiente con presionar a la zaguera y a Ingrid se jugaba la primera bola del partido y no le ha entrado por muy poquito. 7-3 ha sacado Estados Unidos. Segundo servicio. Se marchó detrás de la línea de 5. Reclama el seleccionador español más comunicación entre sus jugadoras. Esa se va a quedar en la malla. Punto número 8 para el combinado español. Muy buen punto, ¿eh? Gran rodada de Ingrid. Se le abrió la bola a la jugadora norteamericana de saque y bueno, Ingrid no perdonó.
se marcha larga. El punto pasado, es una bola muy, muy difícil de coger, que tienes que trancar saliendo del rebote a bote pronto, a media vuelta, y o la pillas en ese momento, prácticamente es imposible de poder restar. Ahora el segundo fue bueno. La devuelve Ingrid Ruiz desde el fondo. Y otro punto, ahora sí, está sabiendo jugar el combinado español, 9-3, pone tierra de por medio en el tanteador en este primer juego. Sí, no empaló ahora bien la bola a la jugadora americana y se le fue la bola al suelo. Esa fue buena de Estados Unidos, sigue vivo el punto. Ese rectificado devuelve Lucía Pérez y ahí se la va a comer. Nicole Iniestra, punto número 10. Sí, y falta comunicación y atención, ¿no? Cuando la bola va al rebote directo, la jugadora de delante tiene que ser la que vaya a golpear y ahí no ha estado atenta a la delantera. Esa bola que se ha marchado. 11-3. Punto de saque de Lucía, fallo del resto de la estadounidense. Vemos como Lucía con el saque cortado está ganando posición. En este caso se le pasa a media. Pero vemos como el resto de la estadounidense ante el saque de Lucía no está siendo tan efectivo y está dejando una bola para un punto sobre el que puede trabajar mejor después la zaguera Ingrid. Es el segundo servicio para Lucía Pérez. Ahora la deja corta Nicole Iniestra. Y esa se va a marchar fuera desde el fondo, desde el zaguero de María Paula Tarini. Es el punto número 12. Sí, como te comentaba, Ley, no le está haciendo falta a la selección española jugarse las bolas, ¿no? Está siendo suficiente con pasar bola por pared y esperar el error de las jugadoras americanas. Ahí estuvo atenta ahora Lucía Pérez. Ahí no puede llegar Nicole Iniestra. Su seleccionador le pedía que estuviera preparada porque sabía dónde va a ir. Es el punto número 13 para España, a 2 de adjudicarse el primer set. Sí, bueno, y cuando el zaguero deja caer la bola de revés, suele amagar con la rebanada y ahí la jugadora americana no se la esperó. Y gran punto de Ingrid, que la verdad que están muy sólidas las jugadoras españolas, no han comenzado nada dubitativas y bueno, me alegra ver el gran comienzo que han hecho. Ha puesto el acelerador el combinado español, David. Había aguantado bien el inicio del partido Estados Unidos, pero ya son 10 puntos de ventaja. Sí, había empezado bien, la zaguera está respondiendo bastante bien. Vemos como la delantera quizás sí está teniendo un poco más de problemas ante el saque de Lucía, ante este último golpe, como también hemos visto, un golpe magnífico de la zaguera Ingrid. Sabía dónde iba, sabía que iba a entrar. Y como comentábamos, la delantera estadounidense sí que puede que esté teniendo algunos problemas de más. Que veamos si lo soluciona para seguir viendo un buen partido. 13-3 en este primer set, en este primer juego para el combinado español, para Lucía Pérez e Ingrid Ruiz. Hay tiempo muerto, lo ha tenido que pedir el combinado norteamericano, Nicole Iniestra, María Paula Tarini. Ahí están esas instrucciones del seleccionador norteamericano. Se va a acabar este tiempo muerto y bueno, el primer set, que salvo catástrofe, está sumado. Sí, bueno, con hacer lo que están haciendo creo que va a ser suficiente, tan solo les quedan 2 puntos. Y hacía mucho énfasis ahora el seleccionador en que se comunicaran mucho, ¿no? Necesita comunicación para los partidos venideros y aunque este no parezca que vaya a ser muy, muy complicado, quiere que se comuniquen para las rondas venideras. Se va a reanudar el partido en este Rack Lunático de Tenerife a gritos de Vamos España de la afición. 13-3 al servicio Lucía Pérez. Ingrid Ruiz, una pelota larga y se le va a quedar muy corta en la respuesta a María Paula Tarini. Ya estamos a punto de set. Falta uno, como recuerda la afición del Rack Lunático de Tenerife. Gran saque ahora de Lucía Pérez. Sí, ahora se lo cambió, estaba haciendo el saque, un saque cortado más alto. Y ahora un saque plano, recto, y bueno, al final no se lo esperaba tampoco la jugadora delantera y bueno, cierra el set Lucía con un buen saque.
David Calimano arriesgó bien ahí, la buscó Lucía Pérez, sentenciar el set y no se lo esperaba la americana. Sí, como está comentando Jorge, es fundamental que un delantero sepa cambiar el saque cuando tiene que cambiarlo, huela, digamos, un poco el miedo, la debilidad del delantero que tenga enfrente, para saber en qué momento atacar, para saber en qué momento pasar la bola por detrás. Y como hemos comentado antes, en este partido la delantera está un poco más floja, un poco más fuera del partido, y a oler la sangre, Alex. Sí, Marlon, ¿cómo dice David? Lo está oliendo bien la sangre España, que la está forzando, hasta su propia compañera, hasta María Paula Tarini, un par de veces ha tenido que hablar con su compañera porque no está entonada la delantera. Sí, bueno, vamos a ver si ahora salen en este segundo set un poco más peleonas. De momento no les ha hecho mucha falta arriesgar bolas y bueno, vamos a ver cómo empieza este segundo set. Pues ahí están recibiendo instrucciones las cuatro jugadoras, que van a empezar en breve ya este segundo set. El primero, recuerden, 15-3 se lo adjudicó el combinado nacional español. Muchísimas cosas tienen que cambiar en el partido, David, las americanas, para meterse, para intentar forzar el tercero. Sí, psicológicamente siempre es bastante duro, pues, perder un set de tanta diferencia. Vemos cómo se empiezan tomando el segundo. Pero con respecto a las españolas, creo que es bastante importante un resultado como este, porque lo principal es que vayan cogiendo confianza, se vayan viendo en pista, se vayan viendo jugar bien, vayan teniendo confianza con sus golpes, para así sentirse seguras en los puntos que quedan. Y esto, de momento, lo están haciendo bien. Al servicio va a ir Estados Unidos, al servicio Nicole Iniestra, para este segundo set. Preparadas Lucía Pérez e Ingrid Ruiz. Qué bien, ahí ha llegado Ingrid Ruiz para dejarla muy pegadita a la chapa, a la línea. Sí, gran punto, aunque yo creo que estaba buscando una bola por dentro ahí en el vértice. Al final toca la pared lateral primero y se abre. También muy buena bola. Si buscas ese punto de pista, tanto por dentro como si se te abre, es un gran punto. Ahora le da manera defectuosa Nicole Iniestra, que parece que está fuera de partido. Es el segundo de España. Sí, bueno, Lucía le está cambiando muy bien el saque y... Ahora el otro. Ahora sí, sin embargo, sí va a llegar desde atrás María Paula Tarini. Esa es buena de Ingrid Ruiz. 3-0. Y como comentaba David, es importante, ¿no? Aunque llevan entrando aquí todo el año, y más Lucía, que conoce la pista mejor que nadie, al final la competición es diferente. Otro punto de saque. ¿Cómo está Lucía Pérez? Sí, muy bien, muy bien. Está sacando muy bien y está haciendo mucho daño ahí. Veremos si sigue así y puede llevarse a España también este partido por la vía rápida. Adelante, adelante, le pide su seleccionador. Otra que se vuelve a comer, otro directo sobre Nicole Iniestra, 5-0. Le decía Alex, el entrenador de Estados Unidos, a su delantera que cubriera pista. Que obviamente, como estamos viendo, le está faltando un pasito siempre para llegar a las bolas. Se la saca encima como puede Nicole Iniestra, de zaguero, bueno... Buen punto ahora, faltó un poquito a lo mejor de comunicación. Es el 5-1, primer punto de Estados Unidos en este segundo juego. Anima el seleccionador a su jugadora, Nicole Iniestra al servicio. Bueno, ahora ha pitado un tanto directo de los españoles, ya que la delantera estadounidense ha botado la bola dos veces o no ha llegado a botarla, pero el árbitro ha entendido que no podía volver a sacar. Pues ha sido un despiste de la americana. Ahora qué bueno desde atrás Ingrid Ruiz. No pudo responder María Paula Tarini. Es el 7-1 en el marcador. Y ahora juego se ha parado. Bueno, le pedía, reclamaba Nicole Iniestra que ha escuchado algo y que por eso se ha parado. Pero el punto es para España, 8-1. Se habían parado tanto Lucía Pérez como Nicole. Sí, bueno, Lucía reclamaba al seleccionador que la jugadora delantera la estaba molestando y que no podía acabar bien el golpe.
y el seleccionado le ha dicho que acabe el golpe y que luego la pida. Bueno, 9-1 para combinado nacional español. De nuevo al servicio, Lucía Pérez. Otra bola fuera de Nicole Iniestra, la jugadora americana que no busca respuestas en su seleccionador, pero que está fuera de partido. Sí, completamente fuera. Vemos como Lucía en la posición delantera le ha ganado completamente la partida a la delantera estadounidense, que podríamos decir que prácticamente está esperando a que acabe el partido. Ahora esa doble pared, estuvo bien, estuvo hábil. También Lucía Pérez. Y de nuevo punto para España, es el 11-1. Y bueno, también vemos que va a ser un set sin muchas complicaciones. La está haciendo suficiente a España con poner la bola por dentro y esperar el error no forzado de las jugadoras americanas, ¿no? Diferencia técnica muy notable en este partido. ¡Qué buena esa bola! Ahora de Ingrid Ruiz, aplaude el Real Club Náutico de Tenerife, el punto número 12. La zaguero ha estado brillante. Sí, ahora también buscando esa zona del pasillo, bola corta. Y ahora Lucía se jugaba un saque tumba que no ha entrado por muy poquito. Que había cosas que había sorprendido también a la pareja americana. Nueva oportunidad para Lucía Pérez en servicio. No, y otra vez que no encuentra respuesta Nicole Iniestra. Otro saque con su buen efecto que le está dando Lucía. Que como el partido de antes está siendo prácticamente la clave del partido, digamos. Bueno, en este momento se la juega tumba. No le entra. Con una diferencia bastante holgada. 13-2. Se puede permitir estos fallos importantes para que vaya cogiendo confianza sus golpes, los vaya practicando todos y vaya quitándose esos nervios que son tan normales al debutar en un Mundial. Se ha quedado corta esa bola de Nicole Iniestra. Sí, es punto directo para España, 14-2, punto de partido. Sí, no, las jugadoras americanas yo creo que ya llevan un par de minutos fuera totalmente del partido, pensándonos en el partido siguiente, yo creo, porque no están. Bueno, no están. Y ahí lo cierra de manera brillante, de manera espectacular, Ingrid Ruiz, el punto número 15, 15-2, para dar por concluido un partido. De nuevo, vía rápida, se impone España a Estados Unidos. Jornada rápida en la categoría femenina. Las jugadoras españolas muy superiores, tanto Lidia como Ingrid y Lucía. Y bueno, ahí vemos el abrazo en el que se funden, muy contentas, han debutado con una victoria. Y bueno, fantástico partido de las dos. Ahí estaba Lucía Pérez también, Ingrid, saludando al público. Parece que también se ha quitado ese peso de encima. O sea, han sido muy superiores, pero como tú has venido advirtiendo, David, esto es un campeonato del mundo y los nervios pueden aparecer. Es muy importante jugar bien, jugar cómodo el primer partido, precisamente para eso, para ir cogiendo la confianza poco a poco delante de tu gente, público animando, siempre viene bien. Intentar dejar los nervios lo más a un lado posible. 15-3, finalizó el primer juego, 15-2. En el segundo, España se impone, gana este partido a Estados Unidos, España, que mañana se enfrentará a Chile en esta misma modalidad y categoría en frontenis femenino. Enseguida estamos con protagonistas, con las jugadoras de este encuentro, mientras salen a la cancha ya los jugadores del frontenis masculino. El partido entre España y Chile, que va a dar comienzo pues en un rato, ya en cuanto calienten, en esta jornada de tarde en el Real Club Náutico de Tenerife. Enseguida estamos con esa pequeña previa del encuentro. Pero buscaremos también las protagonistas del partido. Bueno, de momento, Jorge, en categoría femenina ha comenzado todo muy bien. Se le da continuidad a lo que hizo ayer Gustavo Vidal. Bueno, esperemos que sí. España también debería ser favorita en este partido. Veremos si consiguen hacerlo también como las chicas y llevarse el partido por la vía rápida o si por el contrario les va a costar un poquito más. Veremos qué tal los nervios también para los jugadores españoles y bueno, a ver qué tal se empieza. De momento pleno de España, Gustavo Vidal, que se impuso ayer en paleta a goma a Fernando Gómez, al cubano, y hoy les hemos contado también la victoria de España frente a Estados Unidos en paleta a goma femenina. Vale, vale.
Se impuso Lidia Simón a Laura Saldumbini y ahora la pareja Lucía Pérez, Ingrid Ruiz, ha hecho lo propio con Nicole Iniestra y Maura Paula Tarini. 3 de 3, a ver si cerramos la jornada, David, con el 4 de 4. Efectivamente, Aleix, volvemos al masculino. Quiero volver a destacar la gran labor de este caso del seleccionador que comentábamos antes, Javier Pinto, que ha hecho este pleno 2 de 2 en el femenino, las dos victorias con una gran contundencia. Supongo que será un fruto de un gran trabajo durante este último año, ¿verdad, Jorge? Sí, bueno, Javier Pinto, un seleccionador muy metódico y yo creo que a las chicas las ha tenido muy a tono durante todo el año y se ha visto que han empezado muy bien tanto en paleta como en frontenis olímpico. Tenemos a los chicos ya calentando, nos vamos con Sebastián Cutillas, con protagonistas de este postpartido con las jugadoras de España y de Estados Unidos. Estamos con las protagonistas del partido, así es, Aleix. Por parte del combinado español tenemos a Ingrid Ruiz y a Lucía Pérez y por parte de Estados Unidos a Nicole Iniestra y María Paula Tarín. Bueno, comenzamos con Lucía. ¿Qué tal ha sido este estreno? Bueno, siempre los estrenos son complicados. Estamos contentas de haber podido jugar ya porque al final la espera se estaba haciendo un poco larga. En primer lugar, me gustaría felicitar a las contrincantes de Estados Unidos porque la verdad que es un gusto jugar contra ellas y ver que la pelota crece por el mundo y les animo a seguir y ojalá vernos en algún futuro por las canchas. Y nada, animar también al público a que siga viniendo, que para nosotras es un lujo jugar con las gradas llenas. Y jugar en casa también es un plus, supongo que se habrá notado ahí abajo el apoyo. Hombre, por supuesto, al final no solo cuando estás jugando, sino saber ya desde el principio, desde hace unos meses que iba a ser aquí, te da un plus de motivación para la preparación y la verdad que muy contentas de que el club se haya movido tanto para organizar un torneo así y felicitarles también a ellos. El encuentro ha sido rápido, ¿esperaban una resolución tan sencilla a priori en el marcador? Bueno, al final nunca es sencillo, nosotros es verdad que hemos salido a apretar fuerte desde el principio, no queríamos cometer errores no forzados y se ha dado bien el partido, contentas la verdad y nada, a seguir para el siguiente torneo y Chile nos toca mañana, ¿no? Y ya pensando en Chile. Muy bien, gracias. Tenemos por aquí a María Paula Tarín. ¿Qué tal este primer encuentro? La verdad muy nerviosa, pero también contenta con el resultado y pues nuestro empeño también. Estoy muy orgullosa de estar aquí y igual es un gusto jugar contra ustedes y tener al público como exclamando y pidiendo más. Es también un lujo. Y también el poder venir aquí es fantástico para nosotros. Es extraordinario. Supongo que promocionar un deporte como la pelota en Estados Unidos con la cantidad de deportes que hay allí es complicado, ¿no? Sí, es un poco complicado, pero ella sabe más del tema que yo. English? Uh-huh. What's the question? It's difficult to promote this sport in your country. Why is it so difficult? Oh, why is it so difficult? I think it's really fast-paced, more than I'm used to, because I play tennis, is what I grew up playing. So the sport's a lot more difficult, a lot different, and you know I've only been playing for 3 months, so trying my best. I've played in a tournament for a while, so just trying my best and trying to have fun and learn. Bueno, pues nos ha comentado también Nicole Iniestra que el tenis manda en Estados Unidos, que es el deporte más conocido, pero que también están luchando por promocionarlo y que hoy en el partido de hoy pues ha intentado hacerlo lo mejor posible y al final pues no han podido con la pareja española. Del segundo partido que les hemos ofrecido desde las instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife, décimo campeonato del mundo sub-22, en frontenis y en paleta goma. Recuerden que también las instalaciones del Círculo de la Amistad 12 de enero acogen este campeonato del mundo y que están calentando el combinado de España y de Chile para cerrar esta jornada de lunes 30 de septiembre en frontenis masculino. Germán Escobar y Carlos Charlie Domínguez es el combinado español. ¿Qué podemos contar tanto de Germán como de Charlie? Bueno, dos jugadores valencianos, llevan jugando juntos bastantes años como pareja, son muy técnicos, muy sólidos. Utilizan muy bien los golpes cortados y a ver qué tal hoy, ¿no?